¿Qué putas? Talk to me, boy. Ok. Aquí estoy. Marica. Es que no está definido todavía. O sea, yo me pareciera un planeta como un plane crash. Y marica, empecé a buscar vainas, a recoger materiales. Y fui dándome cuenta que yo no estoy solo, que había como estaciones espaciales. Y aparentemente ahí, o sea, en realidad la historia no es lo importante. No, exacto, tú no recuerdas nada, tú no sabes quién eres, nada. Pero tú estás buscando vainas. Pero lo importante de este juego, Carly, es lo masivo que es. O sea, es una vaina de locos. Déjame ir una vainita aquí rapidito. Me dio concentración y tengo una mundada entre los dientes, espérate ahí. Necesito concentración aquí rapidito y ya te explico más o menos cómo es la vuelta. Joder, ¿qué es lo que necesito? Yo no, ahora se me olvidó qué es lo que quiero hacer. Oh, esto lo necesito. Ah, no necesito wiring room. Ok, ¿qué okay, iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Anito pure ferrite. De ahí pongo esto aquí andando. No, esto no es. Esto, ferrite. Nos pillamos el burro. Bueno, ya. Entonces, este universo está lleno de criaturas raras. Tú no sabes ni qué raza eres tú. O sea, tú estás como por descubrirte a ti. Y tú llegas a un planeta. El planeta tú lo nombras como se te da la gana. Y vas explorando. Ya vas explorando. Vas recogiendo materiales. Descubriendo vidas nuevas. Por ejemplo, aquí tienes a este man que se llama el Yesolal. ¿Cómo se llama este man? Enzyme Fluid, Age, Elderly, Female, Passive, Mordite Roots. Pero no sé cómo se llama. Yesolanium. Entonces, tú. De lo que se trata el juego es recoger materiales para crear tecnología. Entonces tú tienes una pistolita que se llama el Multitool, que es esto que tengo aquí en la mano. Y tú vas de planeta en planeta buscando recursos, ¿ya? Y como haciendo, desminando. ¿Cómo es que se llama? Apagón. Ok. Espérate ahí. Mierda. Y tú vas recogiendo recursos y tal. Ahí, marica, o sea, los recursos reales, o sea, hay hidrógeno, hay helio, hay carbono, hay hierro, pero hay también distintas clases de moléculas de esos elementos, distintas combinaciones que necesitan para crear X número de artefactos que puedes crear con esos elementos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí estoy en un planeta que se llama Qué Calor Queca. Ese calor, ese nombre se lo puse yo, tú le puedes modificar todo. Y aquí es un mundo que tiene, hace 56.4 grados centígrados, ves en la pantalla abajo izquierda inferior. Uy, uy. Entonces, ¿qué pasa? Que este mundo es bien caliente, ¿ya? Entonces tú no puedes estar mucho tiempo afuera. Porque si ves la barra roja que está a mi izquierda, esa barra roja, se va bajando por la temperatura, ¿ya? Entonces yo lo que estoy haciendo es creando una base subterránea, para poder hacer como un shelter, ¿sí me entienden?
Entonces yo lo que hice fue abrir un hueco en la tierra, que también puedes hacerlo. Por ejemplo, tengo esta arma que tú vas mejorando siempre todos tus objetos. Esto es un multitool, se llama. Uy. Y tú puedes hacer huecos ya. Y puedes hacerlo hasta que... Mierda, espérate, tengo que apurarme, hijo de puta. Sí. Entonces, yo por ejemplo creé mi base aquí subterránea. Y aquí el calor ya no me pega, pero si construyo una casita, suave, se me recupera el escudo del fuego. ¿Ya? Y también tengo lo que es como una estamina. Que tú puedes estar como... tienes que meterle oxígeno a tu ¿cómo se llama? El life support. Entonces tú coges y dependiendo, por ejemplo, del tipo de, por ejemplo, de los árboles, de las materias orgánicas, tú tienes el carbono y el oxígeno. De los objetos inertes obtienes el ferrite dust, que es como hierro, que después tú lo modificas y lo puedes convertir en todos los materiales marinos. O sea, porque es que, por ejemplo, aquí creé el teletransportador este. Esto es un biofuel reactor. Esto es una batería que las tengo conectadas. Las tengo conectadas con estos paredes solares que construí, que están cogiendo el sol y tal. Ellos le dan energía a la batería, que me guarda la energía. Y cuando es de noche, porque bueno, hay temperatura, o sea, hay noche, día, lluvias, tormentas, y los paneles le dan energía a la batería, que cuando es de noche me da energía a este, el teletransportador. Y cuando no tengo nada de energía, pues puedo poner, por ejemplo, carbono en este reactor y le da energía a todos los objetos que necesitan, como es el teletransportador y este storage container. ¿Ya? Y aquí tú pues estoy metiendo todas las vainas que he recogido, que no voy a necesitar instantáneamente. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, este phosphorus me lo llevo para allá. Pues yo quería construir algo. Pues que, marica, mierda, mierda, mierda. Entonces en el mundo hay unos manes que se llaman los sentinelas, que yo no sé realmente quiénes son, pero los manes me corretean ya. Me corretean y me van a buscar y me... O sea, te hacen la vida imposible. Pero como que me pueden rastrear bajo tierra. Bueno, espérate que yo no me acuerdo qué es lo que quería construir yo. Yo quería construir... Decoration, technology, portable farming industry. Industrial, que tenía que... Ok, cable, power, switches, battery. Okay, power farming, storage. Yo creo que voy a salir del planeta, pero antes de eso me tengo que ir bien armado. Pero yo para qué... Espérate, no. Technology. Ok, yo quería activar una tecnología de la nave. O sea, yo tengo, por ejemplo, el exosuit, tengo este inventory, ¿ya? Y entonces yo tengo la tecnología. Estas son las tecnologías que yo puedo usar. Nada más tengo 4 slots. Aquí tengo, por ejemplo, que me dura más el life support tanks. Aquí tengo que puedo recoger elementos con las manos que antes no podía. Aquí, por ejemplo, tengo 20% más del jetpack. Puedo sprintear más rápido. Y vainas que vas cogiendo así a medida que vas avanzando. Pero todo eso lo tienes que crear. Y en tu nave, que ahora también te voy a mostrar, tienes un inventario, tienes un... Ok. Tienes un inventario y un... Y unas tecnologías. Ok, necesito wireling. Puta, necesito encontrar ese wireling que no sé dónde está. Y tienes tecnologías que puedes ir modificando, así como también tu multitool. Ya. Aquí por ejemplo tengo este, que es Advanced Mining Slicer, pero necesito el Wiring Room. Eso es una, no sé qué, o sea, tengo que buscarlo, no sé dónde encontrarlo.
Okay. Pero yo necesitaba otra vaina, pero ahora no recuerdo para qué. Se me olvidó, marica. Para que... Espérate ahí. Okay. Espérate. Déjame me organizo un poquito para salir del planeta y te muestro más bien cómo es la vaina. Sodio, estamos bien. Titanio, solanio, no lo necesito. Vamos a dejar un poquito de carbono. Ah, ya sé qué es lo que yo quería. Vamos a ver esto aquí. Vamos a ver esto que me da. Papi, ya va, papi, espérate. Que esto no es así de ahí voy a hacer misión. Entonces pensarla bien. Magnetized ferrite, ok, eso es lo que necesito. Entonces yo cojo, por ejemplo, ahorita cogí el ferrite dust y lo metí en la refinería y me creé pure ferrite. Y ahora cojo el pure ferrite y lo vuelvo a meter en la refinería y obtengo magnetized ferrite. ¿Ya? Pero por cada dos de pure ferrite me dan uno de magnetized ferrite. Que ese material lo necesito. No me acuerdo para qué, pero lo necesito. Entonces lo pongo ahí a que corra mientras organizo mi inventario. Ni que silicate powder, una porquería. Ah, pure ferrite, aquí tengo. Tengo más. Me está dando, hombre. Ferrite dust, pure ferrite. Lo meto ahí y en 1.15 minutos se acaba. Pero tengo que meterle también fuel a esa vaina, que el fuel es con carbón. Sí, carbono. Carbono tengo 150, 250. Sodio, pero toda esa vaina tiene sus funciones. Por ejemplo, con el sodio en planetas que son así hostiles, tú recuperas tu escudo. Por ejemplo, yo estoy en un planeta caliente, entonces eso se me va bajando el escudo, pero si no me meto en un lugar seguro, pues uso sodio para subir las defensas del escudo. Por ejemplo, como te dije, el oxígeno lo uso para el life system, para la estamina, y el carbono para mejorar mis armas. O sea, mejorar no, porque ellas se van gastando, entonces tú pues como que las recargas con eso. Ok, entonces vamos a esperar a que eso termine y arrancamos. Cinco segundos. Ya tengo 153 de ferrite. Me pongo mi exosuit. Y esta va a ser como mi base de operaciones. Aquí estoy guardando todas las vainas que eventualmente puedo necesitar en un futuro. Hombre, esta vaina no la necesito. Esto no lo necesito ahora. Dehydrogen tampoco lo necesito. Sodio sí. Hyperdrive. Fósforo, un wireling. Pero es que esta vaina no la uso. Entonces la voy a botar. Pero voy a poner una tecnología que es Thermic Coulomb Network. Nene. Voy a venderle el Personal Refiner. Quiere decir que ya no necesito
¿Cómo es que se llama esa onda? Un refinador de esos de que tengo metido en la casa, sino que puedo hacerlo directamente desde mi. Desde mi maletín. Entonces, ¿qué necesito? 150 de oxígeno, ya se lo metí, pero ahora necesito chromatic metal. Que eso lo puedo sacar de procesar el cobre, el candium y el emeril y el indium. Pero de ese nomás tengo 63, o sea que necesito encontrar cobre. ¿Ya? Tengo 63, me hace falta otro poquito. Ok. Sodio, estamos bien. Ferrite, demasiado tengo. Voy a dejar un poquito en el storage unit. Vamos a dejar el de 250. Cobalto no me sirve para eso. Entonces, listo. Estamos listos. Voy a salir de el problema es que si salgo de aquí, me empieza a joder ya la temperatura. Pero es que no puedes olvidarte que esto es un fucking planeta. ¿Sí me entiendes? Tainés. Uy, un depósito de cobre. Pero es que yo creo que ya estaba allá. Phosphorus deposit. No. Copper deposit, ese me sirve. Entonces, voy para allá. Y yo sé que puedo hacer vainas con los animales, pero es que apenas empecé el juego ayer, entonces no lo tengo muy claro qué es lo que puedo hacer. Y esto es un juego que también se puede jugar online. El Jonah también lo tiene y se puede jugar en VR. Pero no estoy empezando apenas y quiero ir suavemente, bésame. Ah, quiero construir el Signal Poster. Ok, pero primero voy a buscar el cobre ese. Son naves de otra gente que también está jugando. Porque la historia va de que tú eres hay como unas entidades que se llama Nada, se llama Artemisius y Polo. Que son unas vainas y que los Travelers. Es que la historia no la entendió muy bien porque. Y la otra vuelta es que, marica, hay distintas clases de aliens, pero tú no hablas el idioma de los aliens. Cógeme ese trompo por la punta. Entonces tú tienes que aprender el idioma de ellos. Entonces tú vas por ahí en los planetas que llegas y hay unas vainas que se llaman que piedras del conocimiento. Y esas piedras del conocimiento te enseñan palabras. Entonces tú primero coges una piedra y te sale y que no, aprendiste la palabra hacer. Te sale otra piedra y que no, aprendiste la palabra comercio. Entonces tú vas cogiendo palabras, 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 y cuando hablas con los manes, pues tú entiendes la que aprendiste, pero el resto no. ¿Sí me entiendes? Entonces, más o menos ahí balbuceas un poquito de palabras, pero. Y hay distintos idiomas porque hay distintas razas. Sí, entiendo. Es culebreguero. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo no puedo hacer buen trade con la gente porque no entiendo los idiomas. Okay, entiendo. No, pero o sea, culepatín. Pero entonces yo llegué a una vaina que se llama The Anomaly, que es donde me dijeron que no, que yo soy como un traveler friend. No entendí qué quieren decir con eso. Y que tengo que explorar y ahora me contactó una vieja y que Artemisia y tengo que rescatarla. Pero tengo que primero aquí copper. Uy, se me está acabando, me estoy quemando. Entonces tengo que meterle sodio y me recupero. Ya, pero estos depósitos están bien jopos.
Okay. Ahora sí, me regreso para allá. Aunque espérate, yo quiero conseguir Signal Booster. Esto lo necesito, necesito Carbon Nanotubes, un Metal Plating. Todo eso lo tengo, todo es suave, me voy para allá. Y marica, pasa que yo te estoy empezando, pero tengo entendido que aquí tú puedes coger carros y puedes montarte en los animales. O sea, pues y lo peor es que, marica, en este juego, Carly, aquí hay. La palabra que usaron fueron. Depende de cómo mejores tú el jetpack. Pasa que si vuelas muy alto también te vas a estrellar cuando caigas. Porque, por ejemplo, si yo vuelo, si ves que sale en la esquina derecha inferior, como una vainita que se va gastando. Y si yo vuelo muy alto, pues caigo y me rompo todos los pies. No es la idea. Pero de también puedo correr rápido, pero se me gasta la estamina. Por eso voy corriendo. Suave. Ok, esto lo puedo hacer. Voy a rapidez para allá, pero voy corriendo porque tengo suficiente oxígeno, entonces no hay problema. Pero más adelante yo puedo construir carros, puedo construir bases, puedo construir ciudades, marica, ciudades. Yo he visto ciudades y la gente como que se une y construyen ciudades juntos, marica, online. Pero ciudades en las que, por ejemplo, se ponen a cultivar carbono, se ponen a cultivar todos los elementos que necesitan para hacer culo de locuras, marica. La gente está re loca, marica. Pero la verga. O sea, yo no creo que llegue hasta allá. Yo quiero para ver todas las posibilidades que se pueden, pero no, no, tampoco es que voy a exagerar ya para ver. Entonces, por ejemplo, aquí hay un Bird Technology Model para acá abajo. Voy a hacer. Aquí está el hueputa. Ahí lo cogí. Vamos a ver si alcanzo a llegar a la nave. ¿Cuánto estoy? ¿150 metros? Sí. Está el hueco mío. Ahí puse la banderita porque también hice unos huecos al lado. Entra, 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 entra. Eso. Es suave, me recupero aquí. Tengo que dar más tiempo ahí. Bueno, entonces. Cogí el cobre 94. Tengo que meterlo en el otro. Copper, lo meto en el input y ahí me sale chromatic metal. Ahora que termine eso, voy a poner el. Tengo que coger oxígeno. Ay, sí, oxígeno. Uf, marica, no tengo casi oxígeno. Okay. Voy a hacer el signal booster. Aquí. Necesito, ok, carbon nanotubes. Te los puedo crear suave. Aquí. Para crear carbon nanotubes necesito carbon 50. Se crea. Y necesito Metal plating también tengo. Necesito. Tengo todo. Entonces lo construyo. Outpost signal detection online. Navigation subroutines online. Explosive upgrade unit detection online. Please select navigation task. Triangulate position. Eso es lo que tengo que hacer según la vieja esta que quiere que la rescate. Bueno, ya se está hecho.
Ahora recojo mi verga cromática esta. Y voy a... Mierda, no, no. Voy a crear esto que necesito. Bien, bien. Uf, no tengo oxígeno. Oh, no, ya lo instalé, ya lo instalé. Por eso fue que me quedé sin oxígeno. Personal refiner. Ajá. Ah, ok. Necesito poner energía al personal refiner. Le pongo carbono. Y ya está. Ahora tengo 70. Uf, tengo muy poquito oxígeno. ¿Tengo aquí oxígeno guardado? No, señor. Ay, 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 ay. Me toca recoger un poquito de oxígeno antes de irme. Pero entonces, como te dije, ¿dónde encuentra un oxígeno? ¿Dónde encuentra un oxígeno? Tienes que ver. Ah, bueno, tú cuando llegas a un planeta todo es desconocido, entonces tú tienes que analizarlo todo. Entonces, oxígeno lo encuentras en las plantas, por lo general. Ah, no, este tiene carbón y el otro que no me interesa. No, 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 no me interesa, no me interesa. Necesito otras plantas. Voy a recoger oxígeno y carbono y me afro. Porque tengo que ir a otro planeta a crear otra base, porque aquí en este planeta nada más encuentro oxígeno, carbono y todo sodio. Y sodio, me estoy quedando barro de sodio. Entonces, por eso que tiene esto, carbono y oxígeno. Entonces, lo minas. Bueno, ese no. Se me recargó la pistola esa. Y este mundo es full relajado porque no hay muchos sentinelas, pero hay unos mundos que son bien perris hueputas. Off planet, ok. Bueno, eso es un sentinela. Esos son los que te pillan y empiezan con la correteadera y te joden. Pero intenté matarlo y se me armó que culebra. Uy, ese es sodio, nice. Tú te tiras la película El Marciano. Entonces esto, por ejemplo, es hidrógeno, pero la verdad es que estoy bien de hidrógeno, entonces no necesito. Lo que sí necesito es sodio. Porque exactamente eso es lo que consumo cuando me estoy quedando sin el Hazard Protection. Esto no necesito. No jodan, nos dan dos de oxígeno, marica, culo vale vergas. Puto. Ah, ya me pilló el mal parido eso. ¿Ve que está mi base?
Esto es no medic, solar vine. Y aquí como hay marica, hay, creo que la palabra que usaron fueron quintillions de planetas, porque hay sistemas solares, hay billones de sistemas solares en el juego. O sea, se van creando constantemente y la vida es no es infinita, pero como hay billones de planetas en este juego que tú puedes explorar, que tú puedes ir, ahí la vida, o sea, la vida es súper variada. Plantas, piedras, minerales, pero todo obviamente con los mismos building blocks que existen en la realidad. Allá te fuiste.
Thank you.
Thank you.
Ah, cavolo, morbite. Estoy aquí mirando los asteroides, recogiendo materiales, porque voy a hacer otra base en Valentiland. No está ese puto planeta, pues. El de allá. Parece un poquito estar a Fox, ¿eh?
Thank you.
Thank you.
Papi, May va a salir ahorita a verse con unas amigas. Entonces ponte el streaming y ahí seguimos hablando. Hasta la hora que tú digas. Igual, ajá. Y ahí vamos hablando y me va mostrando. Thank you.
Gracias.